La Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas y sociales más grandes del planeta. Por su estructura jerárquica, la organización de labores, el manejo del patrimonio y sus actividades lucrativas, muchos la consideran una de las más importantes empresas internacionales. La Chiesa oggi si muove come una merchant bank. ¿Cuál es el verdadero poder económico de esta institución? ¿De qué manera generó tanta riqueza? Nella banca vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia. ¿Cuál es la función del Banco del Vaticano y de qué manera destina sus fondos? Los dineros del Vaticano son vehículos para lavado de dinero. El Vangelo no escribe de ninguna parte que los apóstoles y los sucesores de Pietro deben construir una banca. ¿Cómo fue posible que de la austeridad de Jesús haya surgido un imperio económico de semejante magnitud? El Estado del Vaticano nace recién en 1929 en el concordato que va a tener el Papa Pío XI con el régimen de Mussolini. Ho scoperto che per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600 mila euro. La Iglesia ha llegado a transformarse en algo inmenso. La Iglesia comienza el nuevo milenio enfrentándose a grandes dilemas que pueden determinar su futuro. Muchos religiosos y sacerdotes no dan un testimonio de congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. El cardinal Tarcisio Bertone ha reestructurado la propia casa, spendendo mezzo milione di euro dei soldi di un ospedale que dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. ¿Es el Papa Francisco la solución a los problemas actuales de la institución? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo: riformare la curia romana, che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. ¿Cuáles fueron las motivaciones para su elección? ¿Es realmente el sumo pontífice quien dirige los destinos de la Iglesia? ¿O como algunos aseguran, se trata del protagonista de una fabulosa estrategia de marketing en búsqueda de nuevos clientes? ¿La Iglesia Católica podría ser la mayor empresa del planeta? ¿O solo una enorme religión que mueve la fe de millones de fieles? Las fuentes de riqueza e ingresos de dinero de la Iglesia son muchas y provienen de un amplio listado de formas recaudatorias. Limosnas, diezmos, primicias, pago de la administración de sacramentos, bautismos, casamientos, confirmaciones, extrema unción, herencias de particulares, rentas e inversiones, entre muchas otras. Distintas voces críticas aseguran que la Iglesia acumularía en oro el tesoro más grande del mundo. El Vaticano ha una riqueza que vale oggi intorno ai 15 miliardi di euro, que son più di 16-17 miliardi di dollari americani. Ed è una riqueza que viene divisa in una parte finanziaria e una riqueza immobiliare. Il patrimonio immobiliare a Roma vale più di 4 miliardi di euro. Però come e di che forma nasce questa istituzione e sua ricchezza? Il papado che si va sviluppando desde los comienzos del cristianismo, del siglo I in adelante, soprattutto a partir del siglo VI, va a tener cada vez más y más riquezas a lo largo de la historia medieval. He aquí que en los siglos XIV y XV se calcula que entre un tercio y un cuarto de todas las tierras europeas pertenecen al papado. El papa que está en Roma tiene más territorio de lo que posee cualquiera de los reyes gobernantes en Europa en los siglos XIV y XV. ¿Qué motivo esgrime la Iglesia para defender y conservar los tesoros artísticos y culturales de incalculable valor que posee? La Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar el patrimonio artístico y el patrimonio humano, porque son nuestras raíces. Es un tesoro que nadie nos puede arrebatar. Sería una pena que se perdiera por descuido. La Iglesia hace una gran labor de custodia del patrimonio artístico y cultural, en el que a menudo le faltan recursos para hacerlo, y es una pena
que no siempre pueda mantener estas obras de arte como se lo merecen. Le carte dimostrano che il Vaticano ha proprietà immobiliari importanti anche in Inghilterra, a Londra per la precisione, a Bond Street, una delle vie più eleganti e quasi tutta del Vaticano, il negozio dove c'è Bulgari è di proprietà del Vaticano. ¿Cómo fue que el mensaje de unidad y austeridad del Creador, piedra fundacional de la religión católica, fue mutando a una iglesia con grandes sumas de dinero y lo que muchos consideran ostentación? Una de las preguntas es en qué medida las iglesias cristianas han llevado el concepto de la humildad determinado por Jesús. Un señor llamado Nietzsche, que en su libro El Anticristo, entre otras cosas, dice lo siguiente: en toda la historia de la humanidad hubo un solo cristiano, dos puntos, Cristo. Es decir, que si tú hablas de humildad, evidentemente el mensaje ese no ha sido tomado en cuenta. La Chiesa, per essere più umile, debe essere più povera. Anzi, debe essere povera. Debe avere uno spirito povero. Della prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Perché deve riconoscere e vivere che tutto quello che la Chiesa possiede è un patrimonium pauperum e deve essere messo a servizio dei poveri. Desde la antigua Roma comenzó el firme establecimiento de una institución que no pararía de sumar poder religioso, político y fundamentalmente económico. ¿Cuál fue el plan financiero y monetario que habría diseñado la Iglesia para incrementar sus riquezas? Sobre todo en el siglo XV, principio del siglo XVI, la Iglesia permitía el perdón de pecados si un individuo hacía una donación interesante a la Iglesia. El individuo que donaba tierras a la Iglesia lo hacía, desde mi perspectiva, de una sola razón, una creencia absoluta y total de que verdaderamente eso le iba a permitir un acceso al paraíso, estar menos tiempo en el purgatorio, pedir perdón por sus pecados. Le vecchie signore che lasciavano in eredità tutto alla chiesa, come diceva una mia cugina, tutto ai preti. Se fai del bene alla chiesa nell'aldiquà, ti ritrovi premiato nell'aldilà. E questo è stato una delle fonti della crescita del patrimonio degli ecclesiastici. La Iglesia va a invertir su dinero en todo tipo de empresas y constantemente va a venir dinero a las arcas de Roma. Por eso es que se considera que en el siglo XX, también XXI, el papado tiene enormes, enormes fondos que dan origen a todo tipo de teorías más conspirativas o menos conspirativas. Con el transcurso del tiempo, el clero fue incorporando nuevas formas de recaudar dinero y bienes para la Iglesia. ¿Qué relación había entre la caridad y el pecado, la purificación de las almas y el diezmo? ¿Por qué algunos afirman que esta pudo ser una nueva forma de ensanchar sus arcas? Las indulgencias llegan al extremo fin del siglo XV, principio del siglo XVI, cuando sobre todo el Papa Julio II quiere desarrollar y crear un gran edificio, lo que se va a llamar la Basílica de San Pedro. Para esa gran edificación se necesitaba muchísimo dinero. Entonces tú vienes, pagas una cifra determinada y de esta manera tus pecados serán más o menos disminuidos. Ci sono migliaia di cause di beatificazione. C'è un ministero apposta che si occupa soltanto di questo, che fattura centinaia di migliaia di euro tutti gli anni grazie a questo incredibile business. Il Papa Francisco non quiere solo ser bueno, sino che se vea che è bueno. Che nadie piense che nel entregar una limosna a cambio di una bendizione haya una especie di negozio, una especie di speculazione come la che condenò Lutero. Hablando de las indulgencias, de la gente que daba limosnas a cambio de indulgencias, el Papa no quiere que se pague ni por sacramentos ni por bendiciones. Que no haya nadie que no se acerque a la Iglesia Católica porque piense que no tiene dinero. Que no haya nadie que piense que tiene que comprar la fe católica, que tiene que pagar para bautizar a su hijo o que tiene que pagar para tener una bendición del Papa. Es el mismo mensaje que sale en el Evangelio. Jesucristo lo decía, esto lo recibisteis gratis, hay que darlo gratis.
La forma recaudatoria de la Iglesia Católica no solo se encontraría dentro de los sacramentos. ¿Qué dice la Biblia sobre el celibato y por qué esta condición es considerada por muchos especialistas como una hábil estrategia para engrosar su poderío económico? En los primeros siglos, en los monasterios, las órdenes religiosas establecieron votos de castidad, pero el clero secular, el clero que vivía en el mundo, para este clero el celibato era optativo. En realidad, este celibato se vuelve obligatorio hacia el siglo XI. Timoteo lo dice muy claro. Los obispos pueden ser casados, el cura puede ser casado. Es más, se está violando el mandato de la divinidad cuando en el Génesis dice, no es bueno que el hombre esté solo. La Iglesia, garantizándose el celibato del clero, se garantiza también que las propiedades que pueda adquirir un sacerdote o un cura, ¿verdad?, van a pasar no a una propiedad individual, sino a la corporación, ¿no? Es decir, van a pasar a la Iglesia y de esa manera la Iglesia va a ir incrementando su patrimonio. Eso fue problemas económicos, cuando se dieron cuenta que, pero eso es una estupidez, que los hijos de los sacerdotes podrían heredar los cuatro ladrillos de la Iglesia. ¿Cómo se llegó entonces a la etapa moderna de los estados pontificios? Vaticano es el nombre de una de las siete colinas tradicionales de Roma. El Estado del Vaticano nace recién en 1929 en el concordato que va a tener el Papa Pío XI con el régimen de Mussolini. El 11 de febrero de 1929 se firman los Pactos de Letrán. Estos fueron una serie de acuerdos entre la Santa Sede y el gobierno de Mussolini. Benito Mussolini hace algo muy astuto, que es el concordato de Letrán, ¿no?, que es ni más ni menos que resolver un viejo pleito que existía en Italia desde la época de la unidad italiana que se produce en 1870, donde el Estado Vaticano queda dentro del Estado italiano. ¿Cuáles fueron concretamente los beneficios que consigue la Iglesia con estos tratados firmados con Mussolini? Le permiten a la Iglesia crear un Estado autónomo, un país, digamos, separado del Estado italiano, que será el Estado Vaticano. Hay un resarcimiento económico muy importante por esos largos años del 70 al 29 de estar sometido al gobierno italiano, y a cambio de lo cual la Iglesia concede a Mussolini el apoyo político, que los sacerdotes no se puedan meter en política, y Mussolini decide quiénes van a ser los obispos de cada una de las regiones de Italia y, por supuesto, el de Roma también, ¿no? A partir de estos pactos, se da inicio a la etapa moderna de los estados pontificios. Diversas prácticas y situaciones habrían ayudado a acrecentar la fortuna año tras año, siglo tras siglo. No se trata solo de bienes materiales como propiedades, oro e inversiones en todo el mundo, sino que también empieza a ser un incalculable valor cultural. De alguna manera, las arcas del Vaticano fueron llenándose hasta convertirse en la institución multimillonaria que es hoy en día. Es imposible valutar el patrimonio de toda la Chiesa Católica. Es prácticamente imposible. Seguramente hablamos de miliardi e miliardi di dollari. Es imposible saberlo porque nemmeno el Vaticano lo sabe. El dinero recaudado por la Iglesia alrededor del mundo se concentra en un mismo lugar. ¿Por qué el Papa Pío XII crea el Instituto para las Obras de la Religión, mundialmente conocido como Banco del Vaticano? ¿Cuánto dinero y oro maneja y a qué negocios se dedica? La incalculable fortuna de la Iglesia Católica se mantuvo secreta entre fieles y autoridades eclesiásticas. ¿Qué es exactamente y a qué se dedica el Banco del Vaticano, además de recaudar? El Banco Vaticano es una institución que se creó para que las órdenes religiosas, las instituciones católicas, no tuvieran sus patrimonios en manos de otras bancas que los utilizaran para inversiones no éticas, inversiones
quizá en negocio de armas o en industria farmacéutica especulativa, y conseguir también facilitar las transacciones económicas en los países en los que la Iglesia estaba perseguida. Non solo, il Vaticano ha moltissimi soldi che vengono fatti da donazioni, tipo l'obolo di San Pietro, o attraverso i guadagni che sono fatti dalla sua banca, i guadagni finanziari, come lo IOR. Anche in questo caso questi soldi vengono gestiti in maniera, secondo me, piuttosto discutibile. L'obolo di San Pietro, per esempio, è una donazione che i fedeli di tutto il mondo fanno direttamente al Papa. ¿Qué beneficios económicos obtuvo la Iglesia Católica con el Banco del Vaticano como herramienta de inversión y recaudación? Los dineros del Vaticano están invertidos incluso en empresas donde a través de estos estudios y redes bancarios, ¿verdad?, se ven que son vehículos para lavado de dinero. En la banca vaticana sono stati riciclati i soldi della mafia, come ha dimostrato il Tribunale di Roma. Questi soldi sono in parte stati investiti su azioni come la Pepsi Cola, come la Dow Chemical, come la Exxon. È ovvio che tutto questo senza nessuna trasparenza e senza che i cittadini italiani sapessero nulla. Attraverso i canali della Banca Vaticana sono passati soldi per tangenti di corruzione ai partiti politici italiani di governo negli anni 80-90. Questi soldi, anche i guadagni, non vengono quasi mai dati ai poveri, ma servono, e questo non lo dico io, ma lo dice un lavoro della Commissione Europea, servono per le necessità dei dicasteri romani e dei cardinali. Desde hace tiempo, muchas personas entre especialistas y grandes teólogos se hacen la misma pregunta. ¿Cómo es posible que la Iglesia acumule tantas riquezas habiendo tantos pobres en el mundo? Como historiador de la Edad Media visito muchísimas iglesias. Y uno de los puntos que tenemos que ver es la riqueza de la Iglesia a lo largo de los siglos frente a la pobreza inconmensurable de las masas. No así porque sí has tenido tantas veces rebelías contra la Iglesia. Quiero creer que Francisco verdaderamente va a hacer un cambio. La Conferencia Episcopal Italiana, que es la más importante del mundo, recibe directamente de los italianos casi 1 miliardo de euros al año, que, según las publicidades che i vescovi fanno in televisione, servirebbero ai poveri, agli ultimi, ai paesi del terzo mondo. L'80% di questi soldi non va ai poveri. Sería possibile terminar definitivamente con la pobreza si el Vaticano se desprendiera de toda la riqueza que posee alrededor del mundo? La venta de propiedades de la Iglesia para acabar con la pobreza en el mundo sería útil, pero serviría solo a tapar un problema, ¿no? Creo que lo que está haciendo Francisco es cambiar la cultura, que pasa por conseguir que la situación, que el ritmo de vida de los altos cargos del Vaticano sea más sobrio y sea más ejemplar. Lo que el Papa Francisco ha pedido es que las estructuras de la Iglesia se utilicen para ayudar a las personas. Ah, como vorrei una chiesa povera. Es per i poveri. A raíz de esa frase, una iglesia pobre para los pobres, es que se llega a una campaña de Francisco para intentar combatir la corrupción y hacerlo de una manera efectiva. Secondo qualcuno che pensa che il Vangelo debba essere una sorta di guida, no? del Vaticano, il Vangelo non scrive da nessuna parte che gli apostoli e i successori di Pietro devono costruire una banca. Hay que tener en cuenta que la Iglesia es un estamento que ha llegado a transformarse en algo inmenso y es muy difícil el poder controlar tantísimos grupos de influencia dentro de lo que es el Vaticano. Para algunos críticos y especialistas en la materia, la Iglesia Católica tiene un funcionamiento similar a una empresa multinacional. La Chiesa
oggi si muove come una merchant bank. L'Istituto per le opere di religione è la banca del Vaticano e controlla ancora oggi tutto il patrimonio finanziario della Santa Sede. Il problema è che lo IOR nel corso dei decenni è finito in tantissimi scandali, perché all'interno dello IOR hanno riciclato denaro i mafiosi, hanno riciclato denaro politici, imprenditori, tutte persone che non avevano alcun diritto, secondo le leggi del Vaticano, di avere i soldi allo IOR. ¿Qué documentos salieron a la luz que pusieron en jaque a la cúpula de la Iglesia? El escándalo del VatiLeaks II puede ser el principio de las reformas que el Papa Francisco pretende para su Iglesia. El grado de diversificación de los ingresos y de los gastos vaticanos, lo que estaban viendo a través de su experiencia y de los VatiLeaks I y II, mucha oscuridad, había que hacer una reforma a fondo. En el año 2015, el Vaticano sufrió una nueva y muy polémica filtración de documentos reservados. Este hecho fue bautizado como VatiLeaks II, en alusión a un escándalo similar ocurrido en 2012, cuando se expuso parte de la correspondencia del entonces Papa Benedicto XVI. Las nuevas filtraciones, a diferencia de aquellas, revelan todo tipo de irregularidades en las finanzas del Vaticano. Il VatiLeaks II è stato lo scandalo del 2015. State parlando con uno dei protagonisti dello scandalo perché io ho pubblicato nel mio libro una serie di documenti che ho di carattere finanziario e economico che per la prima volta hanno raccontato la reale ricchezza del Vaticano e come questi soldi in Vaticano vengono gestiti, i soldi delle donazioni, i soldi che sono presenti all'APSA. Gli immobili che il Vaticano controlla. Lo dato della filtrazione VatiLeaks II era interessantissimo perché era la diapositiva della situazione che si incontrò il Papa Francisco antes de emprender la reforma. Esto es un tesoro. El escándalo financiero de VatiLeaks II revela documentos que fueron publicados en dos libros. En uno de ellos, su autor, Emiliano Fittipaldi, denuncia irregularidades de todo tipo en las finanzas de la Santa Sede, señalando al Vaticano con graves problemas económicos, como un agujero negro en su sistema de pensiones, corrupción por parte de la curia, desvío de fondos y una total ausencia de transparencia en los balances de la Santa Sede. Según el Vaticano, sono state due le persone che mi hanno dato queste carte. Monsignor Vallejo Balda, che è un monsignore spagnolo che era il segretario di questa commissione d'inchiesta, e Francesca Immacolata Chacqui, che era il membro di questa commissione. Fueron dos personas que fueron contratados por el Vaticano para ayudar al Papa a hacer la reforma de la Curia Romana. Estas personas perdieron la brújula, hicieron lo que no tenían que hacer, que eran los documentos reservados, los dossiers, que eran para que el Papa, leyéndolos, supiera qué medidas tomar, los hicieron públicos. Queste due persone sono state arrestate 5 giorni prima la pubblicazione del mio libro e del libro Via Crucis di Nuzzi. Sono state arrestate perché sono state accusate di aver divulgato informazioni riservate e aver messo a rischio l'interesse della patria. Così dice la legge Vaticano. Las publicaciones de estos documentos convierten a la Santa Sede en inocentes o culpables de este enorme escándalo. Cuando se publicaron, ya habían pasado muchos meses después de que se empezaran a poner en práctica las medidas para atajar estos problemas. Entonces algunos vieron que quizá la publicación de estos documentos era un modo de detener esta reforma y otros, paradójicamente, lo vieron como un modo de apoyarlas. El Papa Francisco lo vio como una traición, como una puñalada en la espalda. Vorrei dirvi anzitutto che rubare quei documenti è un reato.
è un atto deplorevole che non aiuta. Quali sono i hechos más scandalosi che expone il Vatilix? Cardinali che io, di cui ho raccontato nel libro, hanno, come Cardinal Tarcisio Bertone, ristrutturato la propria casa spendendo 500.000 di euro, dei soldi di un ospedale che dovrebbe spendere quei soldi per le malattie dei bambini piccoli. Invece lui ha preso, questi soldi sono stati dati a Cardinal Bertone per ristrutturare la sua casa da 300 metri quadri. Il Cardinale resta ancora, mentre parliamo, nell'attico, a godersi un attico bellissimo con un sistema Bose da 30.000 euro e con i marmi di Carrara nei bagni, mentre Valle Cobalda, che ha soltanto dato queste informazioni, è in galera. Mi sembra, diciamo, molto contraddittorio come tipo di azione da parte del Vaticano. Durante il processo, lo che sorprendentemente salì alla luce è che tutto questo era una storia di una superficialità quasi insultante. Las revelaciones de los documentos filtrados pudieron ayudar a la Iglesia Católica en su intención por demostrar transparencia, ¿o fue un golpe a la fe que le haría perder fieles en todo el mundo? En el corto plazo debilitan al papado. Es decir, si nosotros hacemos público estos pecados de algunos sacerdotes, vamos a dañar el prestigio de una institución tan valiosa como la Iglesia Católica y vamos a debilitar la fe que es tan importante y valiosa para nuestros creyentes. Entonces es más conveniente para salvar el prestigio de la Iglesia Católica ocultarlo que sacarlo a la luz. Io non credo che il Vatilix sia stato un male necessario per una riforma del Vaticano, semplicemente perché io penso che il Vatilix non sia stato un male, perché io penso che qualsiasi istituzione, soprattutto un'istituzione morale e religiosa come la Chiesa Cattolica, abbia solo che da beneficiare di una assoluta trasparenza. Non ci devono essere segreti. El hecho de que este tipo de filtraciones salgan a la luz pública, por un lado es inevitable en este mundo de comunicaciones, donde ya nada se puede mantener secreto. Finalmente acaban por salir. Y bueno, en el corto plazo pueden cimbrar a la institución, pero yo creo que a largo plazo la benefician. ¿Cuál fue la reacción y las medidas que adoptó el Papa Francisco cuando los cimientos de su institución se vieron sacudidos por la revelación de estos documentos secretos? La reforma que ha puesto en marcha el Papa Francisco para conseguir la transparencia de las cuentas vaticanas, para conseguir que ningún delincuente se pueda aprovechar de las instituciones del Vaticano, yo creo que es irreversible. Voy a asegurarme que este triste fatto non mi distoglie certamente dal lavoro di riforma che stiamo portando avanti con i miei collaboratori e con il sostegno di tutti voi. Entonces llega Francisco y dice, por ejemplo, que es importante dar lo que es la reestructuración de la Santa Sede no tanto a la Curia, sino a organismos externos que son los responsables de proponer cuáles pudieran ser los cambios. Yo creo que no hay modo de detener esta reforma. Los Vatilix II son al día de hoy una de las preocupaciones más importantes de la Curia Católica y un escándalo del que podría haber incluso más información esperando ver la luz. L'impatto di Vatilix sulla stampa mondiale ovviamente è stato devastante. Mai prima erano usciti documenti riservati così importanti, soprattutto che riguardavano aspetti contemporanei della Chiesa. Io penso che la Chiesa debba smettere di lavare i panni sporchi dietro le mura leonine.
¿Pueden estos hechos de corrupción alejar a los fieles de la religión? ¿Son acaso estas revelaciones motivos suficientes para perder poder dentro del vasto universo de la fe? El gran problema que tiene la Iglesia Católica es que la autoridad ha perdido capacidad de crear credibilidad, de crear obediencia y de crear continuidad. Lo que sucede es que la jerarquía católica y muchos religiosos y sacerdotes no dan un testimonio de fe, de congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Si la Iglesia quiere recuperar credibilidad y legitimidad, pues tiene que ver los problemas y empezar a resolverlos, ¿no? Porque mientras se tapan, pues nada más se convierten en una olla de presión. Los mismos especialistas que dan cuenta de la cantidad de fieles perdidos por estos escándalos acusan a la Iglesia de utilizar estrategias de marketing para recuperarlos. ¿Qué veracidad hay en estas declaraciones? ¿Cuáles serían las acciones concretas para lograr tales objetivos? Las revelaciones de los documentos financieros de carácter secreto, conocidos como VatiLeaks II, no solo movieron los cimientos de la Iglesia Católica, sino que, según afirman especialistas y teólogos, también podrían haber alejado a muchos fieles alrededor del mundo. ¿Podría la Iglesia Católica tener diseñada una estrategia de mercado con slogans de estilo publicitario y una fórmula destinada a seguir fomentando y sumando seguidores? ¿Por qué algunos hablan de las apariciones marianas, los milagros de los santos y las canonizaciones como un plan de marketing? Desde el siglo VIII, los católicos tenían la estrategia de utilizar los sitios sagrados de los pueblos dominados o conquistados para en esos sitios poner símbolos religiosos cristianos y hacer desde ahí el trabajo de pastoral, etcétera, ¿no? Conforme ha ido evolucionando la Iglesia en los últimos años, los papas han destacado más la necesidad de llevar a los santos a cada una de las comunidades. Alrededor del año 1357, comienza a exhibirse en una iglesia de Francia una manta con el cuerpo y rostro de Jesús impresos. Luego será otorgado a la Santa Sede, que lo dejará bajo el cuidado de la Capilla Real en la ciudad de Turín. Pronto, el suceso atraerá cantidad de fieles y también detractores. Se dice que ese manto es la mortaja en que fue envuelto Jesús cuando muere, ¿no? Lo que pasa es que durante la Edad Media hubo un tráfico de reliquias. O sea, que esto es una astilla de la cruz de Cristo y que esto es, etcétera, ¿no? Entonces, en lo personal, a mí me parece poco creíble. Pero no solo esta reliquia es considerada por algunos como una hábil estrategia de marketing para la captación de nuevos fieles. En América Latina, cuando llegaron los conquistadores, cuando, entre comillas, descubrieron América, fundaron muchas ciudades con nombres o advocaciones de la Virgen. Era la mejor manera de llegar ante los nativos, ante los indígenas, y los indígenas mismos descubrieron que el mejor modo mediador para encontrarse y dialogar con los invasores era a través de la Virgen. Otro tipo de sucesos milagrosos y difícilmente comprobables por la ciencia son las apariciones marianas. En América Latina, quizá el caso más famoso sea el de la Virgen de Guadalupe. La primera gran aparición mariana que se da en el siglo XVII, justo después de que llegan los conquistadores, es en México. Un indiecito Juan Diego ve a la Virgen, va donde los franciscanos y allí está esa máxima aparición mariana que es la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina, y que va a encerrar justamente esa idea de la mediación. Los franciscanos se oponen al culto guadalupano porque considera que tiene demasiados elementos sincréticos. Hay otros que dicen que no, que bueno, que es un culto que es compartido por un sector de los católicos mexicanos, es mejor fortalecerlo y cooptarlo, que es un poco la actual política que se desarrolla, ¿no es cierto? ¿Son estas apariciones verdaderos milagros?
Usted lo puede ver como estrategias de la Iglesia para fortalecer la fe o estrategias de los feligreses para seguir creciendo. Lo que nosotros investigamos es cómo aparece esa Virgen, a quién. Si aparece una mujer, rápidamente le van a poner un varón al lado, bien. Y sobre todo un sacerdote. Con el tiempo, en ese lugar donde está la aparición, va gente. Y bueno, y para eso hay que inventar algo, hay que decir, acá se dice, se curan los niños, se curan las niñas, las mujeres tienen hijos. Hay un nivel de irracionalidad en la creencia. O sea, yo creo porque no es consistente. Si fuera racional la explicación, no creería, ¿no? Hay una parte que se cree porque usted tiene fe, está convencido, pero no tiene por qué demostrar su fe. ¿Por qué hay quienes consideran también a las canonizaciones como un instrumento de atracción de nuevos fieles? Mira, las canonizaciones consisten en que la Iglesia propone un modelo de un buen cristiano. La Iglesia dice, mira, este señor se comportó como un héroe de la fe y es un hombre o una mujer al que vale la pena imitar. Al principio, cada comunidad cristiana canonizaba a sus mártires. Luego la Iglesia fue controlando el procedimiento y hay toda una serie de exámenes, etc. Y a partir del Concilio Vaticano II se fijaron otros requisitos, entre ellos comprobar la existencia del santo, ¿no? La existencia física de la persona. Lo que pocos conocen es que este proceso tiene un alto costo económico y que significa un importante incremento dentro de las arcas de la Iglesia. La storia della fabbrica dei santi è una delle più incredibili che ho scoperto con la mia inchiesta, perché io pensavo che per diventare santo fosse un'operazione che la Chiesa faceva in maniera gratuita. E invece ho scoperto che per diventare santo è un'operazione che costa anche 100, 200, 300, 400, fino a 600.000 euro. Per me è uno scandalo incredibile quello che ho scoperto. Reliquias de procedencia dudosa, apariciones milagrosas difíciles de comprobar y canonizaciones envueltas en maniobras económicas presentan controversia dividiendo a fieles y detractores. ¿Por qué estos últimos aseguran que la elección del Papa Francisco responde a la más ambiciosa estrategia de marketing de la historia del Vaticano? Yo creo que si hubiera una estrategia de marketing detrás del Papa Francisco, yo querría contratar a ese estratega de marketing para mi empresa, porque ha conseguido cambiar totalmente la cara de la Iglesia. Yo creo que el estratega de marketing de la marca Francisco es Jorge Mario Bergoglio. El mundo habla del Bergoglio Style. Roma y el Vaticano venden souvenirs en las calles y los medios de todo el mundo se refieren a la papamanía. ¿Podría la Iglesia estar gestando un cambio? Francisco renueva la comunicación utilizando redes sociales y modernizando, de esa manera, la forma de llegar a millones de fieles alrededor del mundo. Papa Francisco es un papa que comunica con tweets, que son mucho más eficaces, que llegan a muchas más personas y que ayudan a mucha más gente. Vivimos en un mundo que tiene una parte que es un mundo digital. Los fieles, desde el momento que los fieles son los seres humanos, en la medida que el mundo va hacia eso, también los fieles van hacia eso. La Iglesia en ese sentido caminó bastante hacia ese lado. Se innovó mucho, seguramente seguirá innovando. Sabe ser coherente entre los distintos dispositivos. El mensaje que transmite con Twitter, que transmite con Facebook, que transmite con Instagram, es el mismo. Es un mensaje de ternura, es un mensaje que lleva a la acción, que lleva a mirar a las personas con otros ojos. Es un Papa 3.0. Entre marzo y diciembre de 2013, más de 2 millones de personas presenciaron las audiencias de los miércoles en la Plaza San Pedro, 4 veces más que las que convocaba Benedicto XVI en 2012.
¿Cuáles fueron los motivos por los que la Iglesia se decide por primera vez en su larguísima historia a elegir un papa con el perfil de Francisco para conducir los destinos de miles de millones de fieles alrededor del mundo? Papa Francesco è stato eletto esclusivamente con questo obiettivo, riformare la curia romana che era ormai arrivata ad un degrado di immoralità inconcepibile. Il cammino, penso, di Francisco sta empedrato. Su elezione fu una elezione afortunata in un processo in il quale la Iglesia Cattolica compite, tiene una ora, por ahora una enorme competencia. I gesti che lui fa sono importanti, per esempio, pochi si sono resi conto del primo gesto che ha compiuto la stessa notte del 13 febbraio del 2013 quando è stato eletto. Affacciandosi al balcone non aveva la mantella rossa né la stola con le insegne di Pietro e Paolo, ma era semplicemente vestito di bianco e si è presentato come vescovo di Roma. Son muchas las voces que afirman que las reformas que impulsa el Papa Francisco en la Iglesia contemporánea estarían moviendo los cimientos de la religión. Respingano inoltre modelli economici disumani che creano nuove forme di povertà ed emarginano i lavoratori e la cultura della morte che svaluta l'immagine di Dio, il Dio della vita, e viola la dignità di ogni uomo, donna e bambino. Il Papa Francisco destaca costantemente la necessità di combattere la corruzione. Él dice che questo è algo che finalmente lleva all'inferno. Entonces, él, precisamente para poder combatir de forma efectiva ese fenómeno al cual él se opone rotundamente, entonces es que decidió crear mecanismos para que haya un funcionamiento más efectivo y también intentar buscar en qué aspectos puede haber corrupción. La corrupción es algo a lo que él se opone rotundamente. Las declaraciones y gestos de Francisco dan vuelta al mundo en noticieros, diarios e internet. ¿Cuál es el discurso que tanto llama la atención? Es necesario afrontar insieme la cuestión migratoria. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo diventi un grande cimitero. El Papa Francisco, desde que fue elegido Papa, consiguió afianzarse como una especie de conciencia de la humanidad. Para mí, como cristiano, la revolución que está emprendiendo el Papa Francisco me ha cambiado el modo de mirar a las personas. La Chiesa povera e per i poveri di cui parla Francesco sia ancora molto lontana dal diventare realtà. La Chiesa è ancora molto ricca, i cardinali sono ancora molto ricchi. Lui è l'unico che vive in 20 metri quadri, tutti gli altri continuano a vivere in 300, 400, 500 metri quadri. C'è gente che dice che Francesco è solo un predicatore, che fa solamente dell'apostolato, ma Francesco è un papa che governa. La Iglesia Católica es una institución de dimensiones incalculables. Dentro de su construcción como institución eclesiástica, han pasado más de 2.000 años de historia y es puesta por muchos especialistas a la altura de las empresas más grandes del planeta. Si los santos, las vírgenes y las canonizaciones están dentro del marco de lo divino o son hábiles estrategias de captación de fieles, seguirá siendo un misterio por revelar. Para unos, una empresa con estrategias de marketing que se dedica a la apertura de cuentas monetarias sin descanso. Para otros, la salvación de sus almas y la puerta al paraíso, donde podrán descansar en paz.